La figura de la fortinera pretende destacar los valores de aquellas mujeres que en la época fundacional acompañaron con coraje la vida de los fortines y que en la actualidad se destacan por la participación cotidiana en actividades que fortalecen la construcción ciudadana de nuestra comunidad. La presentación de las postulantes se realiza a través de las instituciones y fuerzas vivas de la ciudad. Su compromiso puede tener registro en los diversos ámbitos del quehacer cotidiano, en la cultura, las artes, la educación, la salud, el deporte, el trabajo solidario, la actividad profesional. Oportunamente se realizó esta convocatoria para que las instituciones presenten una postulante que nos representará durante todo este año. Primeramente, vamos a despedir a nuestra fortinera 2017, la profesora Aide Merino, quien nos representó hasta el día de hoy cumpliendo con su labor, colaborando en todas las actividades en las que se le requirió y con su espíritu y buena voluntad nos demostró una vez más el merecimiento de esa banda que ostenta. Proclamamos a nuestra nueva fortinera. Ella fue presentada por una entidad que trabaja apoyando y apuntalando personas con enfermedades oncológicas, LIPOLC, institución de alcance nacional que tiene su filial en Trenquelauquen. Su nombre es Graciela. Nació y vive en Trenquelauquen. En la década de los 90 ingresa como auxiliar de enfermería a nuestro hospital municipal y en ese momento cuando inicia su largo recorrido de capacitación. Posteriormente pasa a trabajar como enfermera en el geriátrico Marcelo Castela, continuando con su capacitación, se especializa en terapia intensiva de adultos y posteriormente se recibe de enfermera universitaria en la Universidad de Quilmes. En el año 2006 comienza a trabajar en el área de oncología, lugar en el que permanece hasta la actualidad, realizando perfeccionamientos en el Instituto Oncológico Dr. Ángel Rofo, y son tantos los cursos que ella ha realizado y realiza que sería muy extenso mencionarlo. Debido a esta especialización, es que establece un vínculo estrecho con LIPOLC, demostrando un compromiso que excede su responsabilidad laboral. Comprometida desde siempre, dispuesta cada vez que se requieren sus servicios, acompañando desde lo humano, sin esperar nada a cambio. El año pasado, Rotary Club la homenajeó por su calidad humana en la atención del paciente oncológico. Por todo esto, por mencionado y por mucho más, podemos decir que hoy proclamamos como Fortinera Trenquelauquenche 2018 a la señora Graciela Castaño. Muchísimas gracias a todos y gracias a la institución, Lipoli. Seguir trabajando por el hospital.